Hola amigos costuristas y creadores, soy Brisa y hoy les traigo este mantel de patchwork, que sería el último de la serie Retazos de Tela. Así que no se lo pierdan y acompáñenme. Utilizaremos un rectángulo de guata de la medida que tú quieras. Yo utilicé uno de esta medida, así como también otro rectángulo de cualquier tela que tengas de la misma medida. Y muchos retacitos de diferentes telas. Comenzaremos colocando un pedacito de tela en el centro de la guata. Cortamos lados disparejos para que queden planos. Y colocamos otro retazo enfrentando derechos de ambos. Cosemos por la orillita con puntada recta. No es necesario hacer remate al principio y final. Aplanamos la tela muy bien. Y colocamos otro retazo en algún otro lado en el que prefieras. Y lo hacemos enfrentando derecho y cosemos con puntada recta. Podemos coser todo el retazo o cortar lo que le sobra. Lo aplanamos muy bien con la mano o puedes plancharlo si gustas. Y seguimos colocando retazos por donde tú quieras. Corta si es necesario y sigue acomodándolos. Y seguimos haciendo este proceso con todos los sobrantes de tela de tus proyectos pasados que tengas por ahí en casita. Si es necesario, corta pedazos de tela que queden muy grandes para que tampoco abulte mucho. O si es muy grande, también cortarlo para que no cubra lo que ya has cosido. También puedes hacer los dobleces de esta manera para que no se cubran las telas que ya has cosido. Y haz un pequeño pespunte en la orillita. No te preocupes porque al final esta costura no se verá. Una vez terminado nuestro mantel de retazos, lo volteamos para cortar los sobrantes de tela alrededor. Y colocamos el rectángulo de tela y alfilereamos todo alrededor y cosemos dejando un espacio abierto. Ya cosido, cortamos esquinas y rebajamos las orillitas, excepto donde está la abertura. Volteamos al derecho y planchamos muy muy bien. Doblamos la abertura hacia adentro para planchar.
Pasamos un pespunte por toda la orillita al ancho del pie de prensatelas o a un centímetro de margen de distancia. Y con puntada de zigzag cosemos en cada costura de unión de cada retazo. Así queda cosido con zigzag. Y así se ve el pespunte que hicimos por el frente de uno de los retazos. Y hemos terminado con este mantel de retazos de patchwork. Así es como puedes terminar de usar todos esos retacitos de tela de tus proyectos pasados. Puedes crear infinidad de cosas muy bonitas. Y doy por terminada esta serie de retazos de tela. Espero te haya gustado. Déjame tus comentarios, regálame un like y suscríbete a mi canal. También sígueme en mis redes sociales. Aprecio mucho tu tiempo y nos vemos muy pronto. Adiós.